Mi nombre es María de Jesús Patricio Martínez, mujer indígena náhua de Tuxpan, Jalisco. Soy médico tradicional, babosera del Consejo Indígena de Gobierno. En este caminar, uno de los objetivos pues está logrando, ¿verdad?, visibilizar los pueblos, los problemas, las luchas y sobre todo el mensaje de que es necesaria esa articulación de todos nosotros para poder salir adelante ante todo este destrozo que está dejando el capitalismo. Pues veo más destrucción y muerte de algunas comunidades con los megaproyectos que se les ha impuesto desde fuera. Hay muchos dolores y también hay rebeldías, pues, ¿no? La gente que no está dispuesta a que le sigan destruyendo su territorio, su tierra, su organización. Hay hermanos también de las ciudades por donde hemos caminado y que ha sido importante también escuchar la palabra, y también la han asumido, pues, ¿no?, como suya la propuesta, y dicen que los pueblos indígenas pues es el momento de caminar junto con otros sectores, junto con otros hermanos que están en la ciudad, pues. Desde el sur, ¿verdad? Están los transgénicos, está la deforestación. Hemos encontrado también esa contaminación que se tiene en los territorios donde están las eólicas. Ya viniéndonos más, nos comentaban una partecita por el istmo, ¿verdad?, que están que a veces las aspas que tienen son grandísimas y caen encima de las casas, destruyéndolas, o que tiran una sustancia que cae a la tierra y contamina, y donde cae ya no produce, pues, la tierra. Los problemas de justicia, ¿verdad? Nos narran de que el hecho de no poder hablar en español y hablar su propia lengua, eso es un problema para poder defenderse, ¿verdad? Y es algo que viene acompañado de todo este despojo, pues, de que los obligan a que tienen que dejar la lengua, tienen que dejar el vestido, se tienen que integrar a toda una civilización, es lo que dicen. El destrozo de los territorios, de la tierra, de meter las autopistas, así como que a fuerza, sin el consentimiento de las personas. Y pues aquí en Tepoztlán, clarito, cuando pasamos por ahí, con tristeza nos mostraban todo ese destrozo que hay, y para ellos son cerros sagrados, cerros que tienen unas pirámides, dicen ellos, y para nosotros eso tiene vida, es lo que nos da vida. Pues ya caminando por la Ciudad de México, que estuvimos y que escuchamos también los feminicidios que están fuertes, pues el despojo de los trabajadores en cuanto que no se les paga un salario justo. Y ya caminando hacia Jalisco, pues allá está fuerte lo de los invernaderos, los aguacateras, la contaminación de las aguas por las minas, el despojo de algunas comunidades de su territorio, porque estos son concesionados para algunas mineras. En mi trabajo desde chica, no tan chica, pero bueno, sí ha sido la medicina tradicional, pues, que he considerado importante para mi comunidad, porque pues ahí para conseguir algún médico tenían que salir a Ciudad Guzmán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues sí, se les discriminaba para ir a vender un producto, pues un poco más cuando se enfermaban, pues ni caso les hacían, ¿verdad? Entonces, pues pensaba, ¿por qué estamos nosotros pobres? Pues sí, porque allá otros se están quedando
con nuestras tierras que no podemos y también trabajamos, pues, pero entonces entendí que el ser indígena lo consideraban como de segunda, pues, ¿verdad? Porque en el caso mío de mi comunidad, recuerdo cuando iba o mi abuelito a otro lugar que es Ciudad Guzmán, que está cerca ahí de Tuxpan, y tenía que rentar una ropa, pues así, pantalón, una camisa, porque no lo dejaban entrar con su vestidura tradicional que traía siempre, calzón de manta y cotón, ¿verdad? Mi abuelita decía, ustedes no se pongan su vestido para que no los discriminen como nos hacen a nosotros, ¿verdad? Que no les pase lo que nos pasa. Entonces así como que uno va entendiendo, pero ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué ¿por qué no puede ir así como está? ¿Qué mal hace? No, pues lo vimos por los medios, ¿no? Ya había radio, televisión, entonces me enteré y a mí me pareció bien. Al principio lo que decían los medios, pues, que eran gente extranjera que eran estaban manejando a los indígenas, pero ya conforme fui clarificando así como lo que decían, porque fui a la primer CND que se convocó, manera de verlas, la situación que han vivido nuestras comunidades, pues de que he encontrado como una forma de que es importante la unidad entre varios, pues, para poder hacer frente ante lo que nos está dando muerte. Entonces, desde que los hermanos zapatistas se manifiestan públicamente, para mí me da como esa fortaleza, pues, de que, pues, no solamente es una lucha que estamos llevando allá aislada, sino que hay otros que ya han avanzado más que nosotros y que tienen otras formas, pues, de enfrentar toda esta situación de violencia, discriminación, olvido. Pues en este caminar que hemos dado, y que no solamente es para los pueblos indígenas, que ha sido para quien sienta que es parte también esta proceso de reconstrucción, y para nosotros, para mí, pues queda claro que la parte fundamental dentro de los hermanos que no son indígenas están los jóvenes, pues, ¿no? Y nosotros hemos visto desde los pueblos de que como esta estructura capitalista está diseñada y pensada, donde se considera que el hombre es el que tiene la razón, pues, ¿verdad? Y es el que ha diseñado esas estructuras de muerte para nuestros pueblos, son machistas, pues, claro que todo lo que ha caminado en torno a este favorecimiento de unos cuantos, pues lleva esa forma, pues, las mujeres siempre han estado, ¿verdad? Aunque no se les ha visibilizado, tal vez no aparecen mucho, pero han estado, ¿verdad? Me ha tocado estar en algunos lugares y he visto la decisión de las mujeres de decir, pues, si no quieren, vámonos nosotras por delante, vamos a caminar. Y entonces ya esa decisión hace que todos se animen, pues, y que es necesario caminar. Entonces, pues, hemos platicado, hemos visto que sí podemos, ¿verdad? Que sí, si nos organizamos, si nos ponemos de acuerdo bien, podemos caminar también en este proceso de reconstrucción. Esta propuesta es para todos, ¿verdad? Es una propuesta de los pueblos indígenas, pero que es para todos los habitantes de este país. Entonces, por eso considero que ha sido arropada por varios sectores importantes, ¿verdad?
para mí es importante pues toda esta lucha que ha nacido y que se ha ido enriqueciendo poco a poco con todos los que la han hecho suya. Thank you.